la primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Sí,
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Todo aquel que cree en esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo, nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. Y en este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Hacia el árbol de la vida y estamos maravillados de la palabra. Sí, Señor, de Dios no temáis manada pequeña, porque grande es vuestro galardón. Mantenga
todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. Y en este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Su mirada hacia aquel árbol quebrado, y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra. Ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra. Admirada por Jesús y parte de esa novia.
porque él la oyó. La mentira está, pero la novia de hoy aún parece que ella ahora está marchando hacia su encuentro con Isaac. Hoy venceré, venceré, a la meta llegaré, este uno en un millón. Yo seré mi meta, esta copelaré con la espada de rey, y yo creo que con Cristo en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la novia en este día cumpliendo.
Yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos y hermanas. Compañerismo en la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, Todopoderoso, Creador de la vida, Señor, Dador de todo buen don. Muchas gracias por darnos una vez una oportunidad más, Señor, y al juntarnos de esta forma, Señor. Muchos querían vivir este tiempo. Aún los profetas quisieron ver, incluso Daniel quiso ver, Señor, pero tú le dijiste que cuando la ciencia se aumente, ahí vendrá esa palabra, oh Padre, y hoy es el momento, hoy es el día, oh Padre. Y Apocalipsis 17 ha venido en escena de un misterio que estaba escondido, un misterio que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú le enviaste a los niños, a los pequeñitos que quieran aprender, oh Padre, ahí estaba, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, así como tú anunciaste a los siervos, los profetas, oh Señor. Esa es la razón, ese es el motivo, Padre, de una vez que como el tipo de Moisés, ya se fue Moisés, él quería llegar a la tierra prometida, pero Dios le dijo que no, Josué y Caleb tenían que llegar. Lo mismo, el profeta vio en una visión adelantada, una vista anticipada, que la novia marchando otra vez, oh Padre amado. Entonces nosotros estamos viviendo en este tiempo. Permite, Padre amado, hacer de una forma tan perfecta, Señor, nítida,
para que esto sea luz en cada uno de vosotros, Señor, y que sea profetizado nuevamente para tribus, lenguas y naciones, porque eso es tu promesa de este tiempo final, oh Padre. En esta tarde te decimos muchas gracias por la gran oportunidad que tú nos estás dando, Señor, de comernos del libro, oh Padre. Y guíanos, Señor, en esta tarde, porque queremos hacerlo muy bien, oh Padre, como tú lo mereces, entrar en la cena de tu palabra, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 1 de enero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 111 al 117. Párrafo 111. Hay calidad, un don, ciertamente. Eso ni siquiera es una pregunta para el mundo. Ya, después de 10 años, usted pudiera venir a esta plataforma y usted no pudiera esconder su vida. Si usted tuviera que, en la presencia de Dios, él le diría exactamente lo que usted era y lo que usted ha hecho. Yo digo, usted sabe que esa es la verdad, pero esa no es la sanidad. Esa no es la sanidad. Es la oración de fe que salva al enfermo. Es la oración que salva al enfermo. Ciertamente, eso es lo que queremos hacer, es orar por el enfermo. Ahora, yo deseo verlo a usted sano. Yo pienso que si está fuera mi madre acostada aquí, que si ella es la madre de alguien quizás, que si fuera mi esposa sentada allá atrás, o la de alguien que está enferma, yo seré sincero, yo oraré. Párrafo 112. Hay una mujer viniendo allí ahora, la señora Rock, que fue traída en una camilla. ¿Cómo está mujer que fue traída, muriéndose con cáncer, aquí en Jeffersonville? Cuando se llevó a cabo la reunión allá en la escuela secundaria, muriéndose con cáncer. Y allí está ella. Nunca la ha molestado desde entonces. Se fue a casa y sanó. ¿No es eso maravilloso? Párrafo 113. Ahora, yo deseo que usted toque, hermana. El gran médico ahora está cerca. El comprensivo Jesús. Yo quiero que todo aquel que se va a quedar para la reunión ahora se aquiete solo un momento y oremos. Ahora, yo llamaré a la línea de oración dentro de un momento. Primero, creo que iré allí y oraré por esta mujer en el catre para que tengamos lugar. Yo deseo que todos mantengan sus rostros inclinados. Yo deseo que todos oren sinceramente. Ahora. Ahora, la hermana en el catre aquí, la madre, yo estoy hablando con usted ahora. Yo quiero que usted tenga fe ahora y crea. Yo quiero que usted crea con todo su corazón. Ahora, todos estemos en oración y reverentemente, si pueden. Y yo volveré a la plataforma después de que oremos por la mujer. Entonces, le permitiremos a la gente, mientras la sacan, o que la ponen a un lado. Yo quiero orar por ella primero, para que ella vaya por su camino. ¿Podemos orar nuestra oración ahora? Párrafo 114. Nuestro Padre Celestial, si hay un gran médico, hay bálsamo en Galat, y postrado aquí en el catre esta mañana, sentado aquí en los asientos, está tu pueblo que está sentado aquí sufriendo este mundo oscuro y nublado en el que estamos viviendo. Oh Dios, eterno, bendito del Padre, pedimos que tu misericordia se extienda a estas personas hoy y que cada una de ellas sea sanada. Permíteles entrar ahora, almaná. Tú tienes la puerta abierta. Esta mañana, todo aquel que quiera, venga. Párrafo 115. La pared intermedia de separación ha sido derribada, donde judíos, gentiles, griegos, siervos, libres,
pueden entrar por la misma puerta, la puerta al redil. Tú eres la puerta y venimos por medio de Jesús, Dios, para recibir estas bendiciones. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, yo vengo para orar por los enfermos, los sanarás. Hoy, Señor, te damos gracias por nuestro querido hermano Nevin, por sus obras valerosas aquí, pastoreando a la iglesia, por todo lo que él ha hecho y cómo él se ha parado en el puesto del deber como un verdadero siervo genuino. Dios lo bendiga a él y a su esposa y a sus niñitos. Señor, que sus muchachitos crezcan al ser hombre como papá. Concédelo, Padre. Oh Dios, estate cerca a nosotros ahora, mientras yo voy a ministrarle a los enfermos con todo mi corazón. Yo ruego que tú seas conmigo, Padre, y dame fe y quita toda duda en mi cabeza. Que cuando toda persona venga, que mi mente no funcione a la incredulidad, pero que mi corazón empuje fe. Concédelo, Señor. Que cuando la fe en mi corazón mueva los razonamientos hacia atrás, echando fuera razonamiento y tenga fe, que cada uno sea sanado. Concédelo, Padre. Párrafo 116. Ahora, con nuestros rostros inclinados, yo iré a orar por la hermana. Todos ustedes estarán en oración ahora. Oren por ella. Esta dama aquí, en el extremo. Yo creo que ella está en una condición seria aquí mismo. Oh, amado Dios, yo pido por este hombre que tú sanes. Y todo, pero Dios ha tocado su cuerpo y la ha hecho completamente sana. Aquí está ella, andando, glorificando a Dios. Los que quieren que se oren por ustedes, vengan al lado ahora mientras oramos. Muy bien. Hermano Neville, párrafo 117. Secreto de ella, de ello, yo le pregunté a él, cuando esa dama estaba acostada allí, ella me dijo cómo se había caído, y su tobillo, y su costilla, y todo al respecto de esa manera, yo dije, Dios, si tú me confirmas esto esta mañana, yo efectuaré la misma cosa que tú me dijiste que hiciera cuando yo estaba aquí. Y tú permite que esa mujer se levante y ande a través del edificio. E inmediatamente después que se oró por ella, ella se levantó. Ellos sacaron el catre y aquí está la mujer andando. El Señor Jesús está aquí, mi amado hermano y hermana. Yo no puedo sanarlos, pero ustedes están a punto de ver. Yo creo uno de los avivamiento más grande que ustedes jamás hayan tenido. Eso es correcto. En la nación, yo solo sé que algo está en proceso ahora mismo. Amén, hermana. Continúa. Hermana Edith, en los párrafos de 118 a 125 para culminar el mensaje. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. ¿Por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 118. Ahora, mientras ustedes pasan ahora mismo para que se ore por ustedes, que cada uno en el edificio esté en oración mientras nuestra hermana toca, y el hermano Neville y yo estaremos ministrando y poniendo manos sobre el enfermo mientras ellos pasan por este lado, yendo a su asiento. 119. Alguna gente recibe la impresión incorrecta de lo que es la unción. ¿Alguna vez ustedes han pensado en eso? ¿Cuándo fue la unción más grande que se le haya dado a alguien y qué hicieron cuando tuvieron la unción? La unción más grande que alguna vez se le dio a alguien fue a Jesucristo. Nosotros tenemos el Espíritu en medida. Él lo tenía sin medida. Y un día él entró dentro del templo y tomó el pergamino y leyó y dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para predicar el año agradable, para vendar los corazones quebrantados, para sanar los enfermos, dar vista al ciego,
Y ahora nosotros pensaríamos si tal unción estuvo sobre él. Había sido profetizado 800 años antes que viniera. Y aquí estaba él con ese tipo de unción, la completa bendición y unción del Señor sobre él. Nosotros hubiéramos querido correr por todo el edificio, gritar y clamar. Pero la Biblia dice, él bajó el pergamino y se sentó, y preciosas palabras procedieron de su boca. Eso es lo que él hizo bajo la unción. La unción no es emoción. La unción es supremo poder en control, sabiendo exactamente qué y cómo. ¿Ven? 120. Y eso es lo que está aquí. Ahora, usted pudiera no poder entenderlo mientras usted camina aquí. Usted pudiera no captarlo. Pero yo reto su fe a esto. Usted venga y crea lo que le ha dicho. Le he dicho. Y observe lo que sucede. ¿Ven? Usted solo crea lo que ha sido dicho y vea lo que sucede. La unción del Señor está en el templo, el tabernáculo esta mañana. Amén. Ahora oremos. Mientras vamos. Nuestro Padre Celestial, ponemos manos sobre nuestra amada hermana que pidió por su sanidad. Entre corchetes, el hermano Brana y el hermano Neville continúan poniendo sus manos sobre aquellos que vienen a la línea de oración. Nuestro Padre Celestial, la hermana viene al altar. Me sentí dirigido a cantar ese canto en ese momento. Tú le estabas hablando a ella. Ella se arrodillaba. Ella está orando como Ana en el templo. Dale a ella el deseo completo de su corazón, querido Dios. Ella te ama, Padre, que tú has perdonado. Dale a ella esas cosas que ha pedido, mientras ella se arrodilla, quebrantada, llorando, sabiendo que no es un secreto lo que tú puedes hacer, porque tú eres Dios, y todos los poderes en el cielo y en la tierra se te son dados en tu mano. Así que tú limpias sus lágrimas ahora mismo, consuélala con tu mano cicatrizada con los clavos, y di, hija, tu fe te salva. Que ella vaya en paz y que se ha hecho lo que ella desea hoy. Concédelo, Padre. Por el amor de Jesús lo pedimos. 121. ¿Aman ustedes al Señor? La congregación dice amén entre corchetes. ¿No es Él maravilloso? Amén. Tuvimos un tiempo glorioso aquí en esta mañana, en este compañerismo. ¿Sintieron ustedes su presencia? Entre corchetes, amén. Simplemente algo alrededor de ustedes diciendo, bueno, yo estoy contigo, no temas. El pequeño bote no puede mecerse ni hacer ningún daño. 122. ¿Cómo se siente, madre? Entre corchetes, la hermana dice, muy bien, bien, eso está bien. La dama que está en el catre dice que ella se está sintiendo bien ahora. ¿No están ustedes agradecidos por eso? Nuestro Señor Jesús. La congregación dice amén. Ella va a regresar y estar con nosotros y sentarse en la iglesia y regocijarse y alabar a Dios. ¿Es eso correcto? Entre corchetes, amén. Y yo creo que el próximo domingo nosotros simplemente tendremos toda clase de personas que quieren testificar acerca de lo que sucedió hoy. ¿No creen ustedes eso? Ahora, ¿qué hacemos? Permanecer en la gloria, andar en la luz, andar paso a paso con Él, siempre haciéndose a su mano eterna, las bendiciones eternas de Dios reposando en usted, conociendo esta seguridad, que Dios no prometerá nada que Él no pueda hacer. ¿Ven? 123. Abraham, cuando él era viejo, a él no le interesó qué tan viejo estaba. Él sabía que Dios era capaz de hacer lo que él dijo que haría. ¿No es eso maravilloso? Bueno, ahora, Dios no muere. Dios es de eternidad a eternidad. ¿Alguna vez ha pensado que cuando su espíritu lo deja, si usted estuviera en una cámara de gas, si usted estuviera en el fondo de un pozo, en el fondo del mar, donde quiera que esté cuando su espíritu lo deja, agua, fuego, nada lo puede detener. Se mueve a través del edificio y es como un vapor. Está sus
pendido allí, está vivo, no puede morir, tiene vida eterna, no puede perecer. Entonces, cuando usted muera y sus amados están llorando, ellos piensan que usted está muerto, pero usted no está. Usted todavía está viviendo aquí arriba. El viejo cuerpo se ha desvanecido, pero es puesto abajo en la tierra. Todos los átomos y cosas que una vez era, está destrozado y ha regresado a la luz cósmica y petróleo y a cualquier cosa que era. Regresó a la tierra. 124. Y algún día el gran rey de estos espíritus vendrá, Jesús, viniendo de la gloria en su cuerpo. Amén. Y él soltará el poder de Dios y toda persona que está en él, sus cuerpos, esos átomos comenzarán a juntarse. La luz cósmica comenzará a formarse. Y en un lapso de tiempo, toda persona que está en Cristo será cambiada y convertida a un joven y a una jovencita de nuevo, parados en la tierra. Piénselo, para nunca envejecer, para nunca enfermarse, para nunca tener un quebranto o una preocupación. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Nosotros simplemente andamos en la luz de Dios, ¿no es así? Entre corchetes, la congregación dice amén. ¿No es eso maravilloso? Amén, oh hermano. Párrafo 125. Veamos si nosotros podemos cantar este buen canto antiguo. ¿Pudiera usted darnos un tono? Mi fe mira hacia ti. ¿Cuántos lo saben? Nosotros acostumbrábamos a cantarlo todo el tiempo. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Yo sé que se nos hizo tarde, pero solo cantémoslos ahora, todos, vamos. Mi fe espera. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hemos concluido con el mensaje, ¿por qué la gente es tan fluctuante? Continuamos con el siguiente mensaje. Dios ha provisto un camino, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 8 de enero de 1956, por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, el hermano José, del 1 al 4. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios te bendiga a todos. Vamos a iniciar con un nuevo mensaje titulado Dios ha provisto un camino, predicado el día 8 de enero del año 1956. Párrafo 1. Buenos días, amigos. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana una vez más en el tabernáculo, en el nombre del Señor Jesús, para ministrar a su pueblo por medio de la palabra escrita y orar por los enfermos. Es un poquito tarde, me parece, y párrafo 2. Muy contento de estar aquí y ver este hermoso día y a todos ustedes servir al Señor. ¿No está contento que recibió la fuerza suficiente para estar en la iglesia en esta mañana? Vean, hay mucha gente que no pudo venir. Ellos agarran el teléfono allá en su casa a lo largo del día y sencillamente escuchan a la gente. Les decimos, digo, bueno, el domingo en la mañana oramos por los enfermos allá en el tabernáculo. La gente que entra, pues ellos no se han movido en años. Solo piense, entonces, usted puede estar aquí hoy. ¡Qué cosa tan bendecida es poder salir! ¿Saben? Había un antiguo dicho que una vez leí. Me quejé por no tener zapatos hasta que vi a un hombre sin pies. Así que es así, si usted mira por todas partes, siempre hay alguien que está en peor condición que usted. Así que es, pero al pensar en esta mañana, que sobre todas las cosas tenemos a un amoroso Salvador que nos ama y cuida de nosotros, y que conoce que esta inmensa tarea por la que estamos pasando, y por los momentos y las pruebas en las que estamos, es solo una parte negativa de esta jornada. Y algún día vamos a recibir un cuerpo que nunca se enfermará o nunca envejecerá. Nunca tendremos que separarnos el uno del otro. Siempre estaremos juntos. Párrafo 3.
Me agrada el compañerismo, creo que cada uno, especialmente los cristianos, aman el compañerismo y pensar en nuestro maravilloso compañerismo y luego algún día vamos a estar juntos y nunca tendremos que marcharnos, simplemente nunca tendremos que irnos, nunca tendremos que preocuparnos si los hijos se van a lastimar o nada, no habrá tal cosa, solo será. Nunca tendremos que preocuparnos de dónde vienen nuestros alimentos. Siempre estarán preparados y listos para nosotros. ¿No es eso maravilloso? Es esa gran edad que viene. Y es por eso que tenemos iglesias y el Espíritu Santo está aquí hoy, atrayendo a la gente al corazón de Dios para prepararlos para ese momento. Es para aquellos que tomen la decisión ahora para ese lado. Son aquellos que se regocijarán de las bendiciones eternamente. Y confío que si hay alguien aquí hoy que nunca ha tomado esa clase de decisión de servir al Señor Jesús, este será el día que la hará. Y desde hoy en adelante usted se unirá a esta gran hueste de creyentes y marchará hacia la victoria. Algún día eso terminará. Hermano Freeman, creo que justo aquí hay una banca. Si le gustaría tomar esa, ahora tal vez usted pudiera sentarse en esta. Aquí hay una silla. Nuestro tabernáculo aquí es tan pequeño, no tenemos el espacio apropiado para la gente. Pero aún así, desde todos los viernes en la noche, normalmente procuramos hacerlos pasar y acomodarlos donde podemos orar por ellos, aquí en el tabernáculo los domingos por la mañana. Y el mundo, sin duda, tenemos un mundo enfermo. Muchas personas, enfermedades, problemas, angustias. Pero como decimos, habrá un tiempo que eso ya no existirá. ¿No será maravilloso cuando ya no tendremos que orar más por los enfermos? Nunca oraremos por un pecador. Todo habrá terminado. Todo será desvanecido en los grandes olvidos de la edad. Y entonces moraremos con él. Fíjese, sabemos que estamos un poquito congestionados aquí adentro. Ojalá pudiéramos hacer que usted estuviera más cómodo, pero no podemos. Solo oramos que nuestro bondadoso Padre Celestial le haga sentir un entusiasmado en su corazón de su presencia, que ni siquiera tomará la condición tan apretada en la que se tiene que sentar mientras los servicios continúan, que usted esté muy cómodo en él. Párrafo 4. Y ahora, hoy vamos a estudiar la palabra por unos momentos y después oraremos por los enfermos y los necesitados. Mi ministerio principalmente ya no me considero un maestro de la palabra de Dios y probablemente no sé mucho de su libro, pero como siempre digo, yo conozco al autor muy bien y esa es la cosa principal. Yo quiero conocerlo a él. Conocerlo a él es vida. Y tengo vida por conocerlo a él. Vida eterna que no puede perecer. Es para siempre. Dios da su don de vida eterna. Y lo bueno es que es para siempre. Nunca perece y nunca envejece ni se puede disminuir. Algún día su cuerpo envejecerá si vive. Pero su alma, su espíritu nunca envejecerá. Una vez conocí a una persona anciana que pasaba de los 100 años. Dijeron que había sido cristiano desde los 7 años. Yo dije, hermano, ¿cómo le va con eso al día de hoy? Dijo, oh, hermano Branham, él se pone más dulce a medida que pasan los años. Era como de 104 o 5 años de edad. Y yo pensé, aún más dulce a medida que pasan los años, como 97, 98 años sirviendo al Señor. Y él se pone cada vez más dulce. Imagino cuando las edades pasen, será aún mejor siempre cuando miramos atrás en el pasado y vemos lo que Dios nos ha traído, de lo que nos ha sacado y hacia dónde nos ha metido. La vida cristiana es una jornada. Este es un peregrinaje aquí y solo estamos de paso por esta tierra. No nos vamos a quedar aquí. Ustedes saben eso. Muchas veces edificamos una casa y decimos, bueno, la familia y yo aclararemos. Aquí, anclaremos aquí, perdón, anclaremos aquí, pero ¿por cuánto tiempo? Usted no lo sabe. A todos nos agradaría conseguir un lugar donde pudiéramos decir, esto es para nosotros para siempre. Pero no es así en la tierra. No tenemos tal
lugar aquí en la tierra, pero hay algo en usted que clama por ese lugar. Y antes que pudiera haber alguna cosa en usted clamando por ese lugar tiene que existir, o no habría nada por qué clamar. Un abismo no puede llamar a otro abismo a menos que haya un abismo que responda. Por lo tanto, tiene que haber algo dentro que clame por un lugar. Primero tiene que hacer haber un lugar, mejor dicho, para hacer que este abismo responda. Y luego, cuando hay algo aquí adentro que desea. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos del 5 al 8. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Dios ha provisto un camino. Párrafo 5. Veo algunos de mis amigos con los que crecimos juntos. Aquí estamos juntos. Y al meditar en años atrás, éramos muchachos jugando con canicas aquí afuera en la calle, jugando con trompos, montando a caballo. Y hoy llegamos, somos hombres de mediana edad. Y me doy cuenta que sus padres, dos o tres, están sentados aquí en esta mañana. Eso es, oh, cuando eran jóvenes, hombres de cabellos negros. Y ahora están sentados aquí, temblorosos y viejos. Tendremos que encontrarnos con aquella experiencia temblorosa y vieja, pero uno por uno. Estamos girando hacia abajo, solo peregrinos y extranjeros viajando. Ahora, el bendito asunto aquí, hablaba con una jovencita hace unos momentos que estaba sufriendo de una condición nerviosa. Y la condición nerviosa, ella dijo cómo había tratado de vencerla. Ahora, yo no me considero un cristiano científico o un unitario. Yo no creo en eso de la mente sobre la materia. Yo creo que Dios es un sanador. Ahora, la joven nació con esa condición nerviosa. Su madre y su padre murieron cuando ella, una niña, una bebé, y ella creció entre sacudidas por todas partes y nunca tuvo el amor y el cuidado apropiado que tiene un bebé. Usted sabe, madre, quiero decirle algo. Sé que tengo aquí atrás a un muchacho. Él está muy mimado en realidad. Pero prefiero tenerlo de esa manera. Creo que eso hará que él, de él, un mejor hombre. Si Dios le permite vivir, dejarlo llorar y gritar y enojarse él mismo. Escuche, hace algunos años, algunos modernos doctores brujos dijeron, dejen al bebé llorar y gritar. No lo levante. Todo ese tipo de cosas. No deje que la abuela lo toque. ¿Y saben lo que lograron? ¿Ven lo que es? Una delincuencia juvenil. Un montón de neuróticos. Dios hizo al bebé para ser amado. Para eso fue que él hizo una madre que amara al bebé. Es por ello que estamos supuestos a ser de esa manera. Dios lo hizo de esa manera. Y cada vez que usted perturba el programa de Dios, usted debe recordar que estará errado y siempre estará errado mientras usted está perturbando el programa de Dios. Siga el programa de Dios. Hágalo de la manera que Dios dijo que se hiciera. Ahora, la única manera que eso puede, simplemente usted nació como un pecador y la única manera que usted puede llegar a ser algo más que un pecador es que tiene que haber otro nacimiento. Usted tiene que nacer un cristiano.
Si usted nació un pecador, entonces usted tiene que nacer para ser un cristiano. Y tiene que haber algo que tome ese lugar dentro de usted. Y es la misma cosa que tiene que ocurrir en la sanidad divina. Algo tiene que tomar lugar, no una emoción elaborada. Tiene que ocurrir algo de verdad. Y usted sabe qué ocurre. No es solo, oh, bueno, solo lo pensaré de esta manera y lo estudiaré de esta manera. Eso no lo hace. Tiene que haber algo que ocurra. Párrafo 6. Fíjese, hoy, y estamos esperando un par de ambulancias cargadas de gente para que entren en unos momentos. Vienen por avión. Queremos entrar en una lección en esta mañana para los que están presentes, que están enfermos y necesitados, sobre el tema de sanidad divina. Para que su fe se edifique en la sanidad divina, saber lo que verdaderamente es y saber qué hacer y cómo hacer los preparativos por usted mismo para su sanidad. ¿Cuántos leyeron la revista Vida Cristiana este mes? ¿La leyeron? La revista Vida Cristiana, yo creo que, no, disculpen, yo la recibí este mes, pero me la enviaron. Un famoso doctor en Illinois le hicieron una pregunta. ¿Qué de sanidad divina? Me hubiese gustado traerla esta mañana. Y él dijo, ¿hay tal? Ellos le preguntaron, ¿hay tal cosa como sanidad divina? Y él dijo, sin duda. Y si el doctor no lo explicó exactamente de la manera que yo he explicado acerca de cómo mi mano siendo cortada, eso no reconstruye el tejido, la medicina. Pensamos que la medicina es maravillosa. Y no diríamos, no la use porque es algo. Simplemente como yo no diría, no use el jabón para lavar sus manos, es un químico. Pero después de todo, la medicina no sana. La medicina lo mantiene limpio, mientras Dios obra la sanidad. Usted no puede arreglar su brazo. Y el doctor no puede entrar y arreglar su brazo y decir, ya está sanado. Él solo acomoda su brazo y se va y deja que Dios lo sane por usted. Ese es del único modo que puede ser hecho. Bueno, fíjese, de esa misma manera sucede al tomar la medicina. La medicina está bien arreglar su brazo si se fractura, pero Dios tiene que obrar la sanidad. Bueno, ahora, esto es, esta sanidad, usted debe tener fe. Es llamada sanidad por fe. Y este doctor dijo, bueno, hay una cosa como los milagros. Y dijo, y yo lo he visto muchas veces. Él era un cirujano notable. Él dijo, muchas veces. Él dijo, ahora, cuando usted viene a esos cultos sin derramamiento, quienes dicen que algún hombre lo hace, o algunos, como los unitarios y demás, dijo, yo sencillamente no pondría mis manos en eso. Pero dijo, yo sé y creo que la sangre de Jesucristo es toda suficiente para curar cualquier enfermedad. Vean, párrafo 7. Ahora, viene por medio de Cristo. La sanidad viene solo por Cristo. Y todo viene si su conversión. Ahora, he visto a personas que fingieron decir, bueno, voy a pasar a una nueva página, es año nuevo. Trataré de hacerlo un poquito mejor este año que lo que hice el año pasado. Pero usted se da cuenta que eso no funciona. Y así es con las personas que toman su sanidad así, sin cuidado. Eso no funciona, no dura. Pero cuando un hombre o una mujer vienen a Cristo con un corazón completamente rendido y creen hasta que
algo los cambia absolutamente por dentro, esa persona tiene vida eterna. Y es lo mismo con la sanidad divina. Cuando un hombre viene a Cristo sobre la base de creer que la sangre derramada de Cristo fue para su sanidad, por sus llagas fuimos curados, y la acepta hasta que algo sucede en su corazón que dice, así es, voy a estar bien. Les digo, no hay manera de evitar que ellos se recuperen. Van a estar bien, eso es correcto. Usted no tiene que decirle a otra persona que deje de pecar después que ha nacido de nuevo. Eso se detiene por sí mismo. Bueno, es la misma cosa. Usted no le dice a la gente, ahora siga aferrándose. Eso, después que han sido sanados. Ellos solo, algo ocurre dentro de ellos. Y no es de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. Sucede aquí primero. Usted lo cree absolutamente y luego, a partir de allí, va a funcionar. Y luego, yo lo he visto acontecer tan espontáneamente que hace que ocurran milagros extraordinarios. Párrafo 8. Ahora, antes que abordemos sobre el tema en la palabra de Dios, inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Y cada uno en su propia manera, ahora encontrémonos con el Señor. Nuestro bondadoso Padre Celestial, venimos ante ti muy humildemente en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo amado. Entramos en su nombre porque Él nos ha encomendado hacerlo así al decir, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si colocamos su nombre, sabemos que estamos ligados para tener una conversación con Dios. Y esta oración será llevada hasta Él. Padre, estamos desesperadamente en necesidad hoy día de la respuesta a esta oración. Y venimos después de una noche de oración y de consideración, estudiando la palabra, pidiendo solo lo que tú tienes que decirnos en esta mañana, a la gente enferma que se está muriendo, sabiendo que esta es una solemne obligación y que algún día tendremos que responder por la lealtad de nuestra mayordomía sobre la herencia de Dios. Entonces venimos creyendo humildemente, con corazones inclinados hacia ti, diciendo, Dios, ten misericordia de nosotros en este día. Perdónanos de todo pecado, Señor. Que el corazón de estas personas aquí hoy estén tan completamente purificado que el Espíritu Santo se moverá en una forma maravillosa, tomando su palabra y con ella libertando a cada corazón. Y que todo incrédulo hoy llegue a ser un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo. Y que toda persona enferma llegue a ser sanada hoy. Que el Espíritu Santo nos dé para alcanzar esa fe, para escalar más allá de toda sombra y de toda nube. Aferrarnos de Dios y traerlo a nuestra presencia o traernos a su presencia. Elévanos sobre todas las sombras, que ni una sombra sea dejada, que todas nuestras almas entren en contacto con Dios ahora. Ven a tu palabra, Señor. Tú prometiste que bendecirías tu palabra donde quiera que fuera hablada, y tú dijiste que no regresaría vacía, sino que cumpliría el propósito. Y Padre, que has enviado tu palabra. Ahora, que el Espíritu Santo tome la palabra ahora y vaya directo a los corazones de las personas y establezcan una fe inamovible, Señor, que sanará al enfermo y al afligido, salva al perdido. Da una experiencia a aquellos que no la tienen. Escóndenos en Cristo, Señor,
y permítenos que todo nuestro hablar y predicar y el testificar cualquier cosa que se lleve a cabo, que sea por medio de Cristo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Cuando pienso en su bondad. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 9 al 11. Hermana Rosalia, confirme. ¿Me escucha, hermano? Sí, ahora sí se le escucha, hermana. Ya, hermana. Ya, desde el comienzo, ¿no? Ya, continuando con el mensaje, Dios ha provisto un camino del 8 de enero de 1956, párrafo 9. Ahora, este es un texto familiar. Toda la noche parece que después que me había acostado no podía sacar este texto de mi mente. Tuve que mantenerlo en mi mente, aunque lo había abordado varias veces. Solo lo mantenía en mi mente y hoy, con la ayuda de Dios, quiero ver un poquito, no sabiendo lo que, o sin una palabra preparada o nada. No predicamos con algunas notas, solo lo que el Señor dice que hagamos. Comenzar y parar e intentándolo en su mandato. En el libro de Génesis, el capítulo 22 y el verso 7, leemos el verso 7 y 8, solo para un texto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, leyendo la palabra, un texto muy familiar, pero quiero tomarlo para un tema, si Dios permite, un ratito en Dios ha provisto un camino. Ahora las autopistas, el departamento de carreteras ha provisto una autopista para que usted venga a Jeffersonville, de donde usted venga para el servicio de esta mañana. Él ha provisto una autopista. Usted solo siga la autopista, consiga un mapa, siga la autopista. Es muy fácil ir por cualquier parte en los Estados Unidos, solo con conseguir un mapa de carreteras. Dios tiene un mapa señalizado para nuestra sanidad, para salvación, y un mapa señalizado para la gloria. Este nos guía por ese camino, y mientras estamos viajando por esta gran autopista antigua, si necesitamos un lugar para la sanidad, usted lo hallará en el mapa. Hay pequeñas estaciones a lo largo del camino donde el Señor ha provisto un lugar para la sanidad. Él tiene ministros por todo el camino que creen en sanidad divina, y ellos oran por los enfermos y necesitados. Párrafo 10. Como el viajero que cayó viniendo de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y los llevaron a una posada, el pequeño lugar provisto, y pusieron algo de aceite en él, le dieron algo de dinero, y él se recuperó. Y el Señor dijo, o mejor dicho, el hombre dijo: si te debo algo más que esto, cuando regrese, te lo pagaré. Cuando venga otra vez o en mi siguiente viaje. Entonces sabemos que Dios ha provisto un camino. En el personaje de Abraham, hablando en esta mañana o tomándolo a él como un pensamiento base, él, en mi opinión, es uno de los personajes más sobresalientes de la Biblia y uno de mis personajes favoritos para traer a la gente como ejemplo. Ahora en Hebreos, el capítulo 11 o el capítulo 12, el primer versículo dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Ahora nos damos cuenta de la única cosa que es el pecado, es incredulidad. Pecado está en singular, pecados,
Usted es un pecador porque usted es un incrédulo. Usted es un cristiano porque es un creyente. Eso no significa, en una ocasión o muchas veces, yo he dicho que fumar, beber, apostar y cometer adulterio, mentir, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Eso es lo que la incredulidad produce. La razón por la que usted hace eso es porque usted es un incrédulo. Pero cuando usted llega a ser un creyente, entonces todas estas cosas desaparecen y es una nueva vida de fe que produce justicia, paz, gozo, amor, longanimidad, bondad, paciencia, ternura. Esos son los atributos porque usted es un creyente. Ahora, Dios, ¿alguna vez se detuvo a pensar por un instante? Miremos directamente la Escritura, y yo la amo, porque es la senda de Dios, es la justicia de Dios, y todas estas cosas que acontecieron allá en el Antiguo Testamento fueron un ejemplo de lo que podemos ser si tomamos la misma cosa, el camino que ellos tomaron. Párrafo 11, por último. La Biblia dice que ellos escaparon del filo de la espada. Ellos hicieron todas estas cosas, resucitaron a sus muertos. Y usted dice, pero eso fue en el tiempo de la Biblia. Eso está ocurriendo hoy en día. Este es el tiempo bíblico. Desde que el Espíritu Santo ha venido, es un tiempo bíblico continuamente. Nunca salimos de ello, aunque sabemos que tenemos persecución por estas cosas. Y la gente que no cree se burla, se mofa. Ellos tuvieron lo mismo allá en el pasado, pero algún día, cuando todo esta vida termine, la historia será contada más allá de la gloria, cuando el cántico de redención sea entonado. O casi puedo ver el tiempo cuando Jesús viene a la tierra y los redimidos se paren delante de su presencia con manos levantadas. La misma historia, redimidos por gracia, cuando los ángeles se paren en círculo alrededor de la tierra con sus rostros inclinados, no sabiendo de qué estamos hablando. Ellos nunca tuvieron que ser redimidos. Somos usted y yo los que necesitamos la redención. Es por usted y por mí que Cristo murió. Esa es la razón por la que podemos cantar Gracia Redentora. El ángel no sabe nada de esto. Él nunca cayó. ¿Qué tiempo será aquel? Oh, vaya. Cuando pienso en todas estas viejas arrugas de este cuerpo que serán planchadas, todos los cabellos grises se desvanecerán. Los hombros encorvados se enderezarán. Digo, miren lo que Él ha hecho por mí, hablando de la gracia redentora. Ustedes oirán mi voz, seguro que sí. No solo la mía, pero la de todos. Usted oirá su voz cuando canten la historia gracia redentora, como Él nos redimió. Y ahora solo tenemos los atributos de eso. Solo tenemos el pago inicial, la ganancia de eso. Algún día recibiremos el pago completo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Un segundito. Hermano Alfonso, en los párrafos del 12 al 14. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Dios ha provisto un camino. Párrafo 12. Jesús nunca vino a la tierra y murió en vano. Jesús nunca se hubiera arriesgado a venir a la tierra. Jesús no hubiera... ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha, hermano? Sí, se escucha, hermano. Ya ahora sí se le escucha, hermano. Ya. Ah, sí, gracias. Ya listo, hermano. Sí. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el párrafo 12. Jesús nunca vino a la tierra y murió en vano. Jesús nunca se hubiera arriesgado a venir a la tierra. Jesús no hubiese tenido que hacer eso. Dios no maneja su negocio de esa manera. En el cielo, a la ligera.
Jesús vino a la tierra a morir por un propósito, no solo para ver si sería por alguien. Dios, antes de la fundación del mundo, estableció, vio anticipadamente todo el asunto. ¿Lo creen? Lo vio anticipadamente por previo conocimiento. Él lo sabía de antemano. Por lo tanto, él sabía que iba a haber una iglesia llamada a salir fuera, sin mancha y sin arruga. Tenía que haber preparativos hechos para salvar aquella iglesia. Entonces él envió a Jesús, no solo para que tal vez alguien pudiera ser salvo, sino que él sabía quién lo iba a hacer. Él tenía un pueblo llamado fuera, y ustedes son ellos. Él tendría un pueblo que creería en sanidad divina, que aceptaría las llagas para su sanidad. Ustedes son esos. Dios los sabía. Él sabía que habría incrédulos. Los hubo entonces. Él sabía que ellos serían. Él lo supo de antemano. Entonces, por lo tanto, él pudo predecir que sería de esa manera, y él sabía anticipadamente que habría alguien que lo creería. Así que él envió a Jesús para aquellos que lo creerían. Y aquí los tienen el día de hoy, reunidos en un solo punto para aceptar lo que Dios anticipó que sucedería. Dios hizo los preparativos para aquellos que creerían, y usted es parte de aquel preparativo. Dios de antemano lo sabía, antes que el mundo fuera formado, que estos días estarían aquí. Es por eso que él pudo predecirlo. Él lo sabía de antemano, y él hizo los preparativos para aquellos que lo aceptarían. Y ustedes son el pueblo esta mañana que viene para que se ore, pues para eso fueron hechos los preparativos. Dios lo sabía de antemano. Oh, vaya, eso despierta las emociones de nuestras almas. Note que el Espíritu Santo, cuando él toma la palabra y la pone en medio de la congregación, vea las emociones de la audiencia. ¿Saben lo que hago entonces? Sé que es la presencia de Dios en el edificio. Cuando usted ve el camino, el efecto, eso mueve a la gente. Cuando usted ve, es justamente la palabra, Dios haciendo los preparativos proveyendo. Párrafo 13. La misma cosa es al venir a este tabernáculo en esta mañana. Dios lo sabía anticipadamente y lo puso en orden para que usted pudiera recibir la misma cosa que viene a recibir en esta mañana. Amén. ¿Lo captan? Vean, todo está listo y en orden. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo ahora mismo. Dios ya lo ha enviado. Está aquí ahora. Lo único que tienen que hacer es levantarse y recibirlo. Ahora se le tiene que mostrar a usted cómo alcanzarlo y echar mano de ello. Y luego, cuando lo reciba, entonces sabrá que está allí. Nada va a borrarlo. Es indeleble. No puede ser cambiado. Fíjense, Dios
dándonos aquí un ejemplo. Abraham y sus muchachitos. Isaac estaba pensando allá en el pasado, cuando Abraham era un hombre ordinario. Él no era más que cualquier hombre. Tal vez su padre era un adorador de ídolos que vino a la tierra de los caldeos, la ciudad de Ur, saliendo de Babilonia, donde habían adorado las raíces de los árboles y tenían algunas mujeres allá arriba, y ella supuestamente era algún tipo de diosa, y todo fue construido por Nimrod, y así fue donde se estableció primero la adoración de ídolos en Babilonia, y la gente se esparció y Babilonia los juntó en un solo grupo como una gran cabeza o una gran organización. Pero Abraham salió del grupo que se apartó. Su padre, él se casó con una media hermana y bajó y habitó en los valles de Sinar, los valles, y allí Dios le habló a la edad de 60 o 75 años y le prometió un caso de sanidad divina, y su esposa Sara tenía 65 años y prometió que por medio de la fe de él en él que obraría sanidad divina para Sara. Amén. Qué cuadro tan hermoso, cuán sobresaliente, como usted puede notar, siempre fue la fe de Abraham. Aún Sara dudó y se rió y discutió con él mismo, Dios, por algo que ella se rió de él, pero Dios, por medio de su soberanía, no podía retratarse de su promesa. Oh, si usted puede ver eso, amigos enfermos, ahí es cuando algo va a tomar lugar, tiene que suceder, está fundamentado sobre su fe en Dios. Párrafo 14. Dios le dijo a Abraham, él iba a hacer y proveer de alguna manera para que esto acontezca. Cualquiera aquí que pasó o en cualquier lugar, un adolescente sabría que eso tenía que ser sobresaliente. Ahora, sobresaliente, algo tenía que acontecer, pero antes que Dios lo hiciera o lo prometiera, él hizo preparativos para eso antes de hacer la promesa, y tendrá que ser. Las personas sentadas aquí están esta mañana con cáncer, con problemas del corazón, ciegos, tiene que haber un mover sobrenatural que lo hiciera. Tuviera que ser un movimiento sobrenatural. El domingo en la mañana, el domingo pasado en la mañana, tenían que agarrar a aquella señora de la camilla acostada aquí con los tobillos fracturados y con esclerosis, que no podía alcanzar su bata, y en 15 minutos ella podía vestirse. Se hicieron los preparativos. ¿Lo ven? Oh, qué cosa tan gloriosa. Se hicieron los preparativos. Dios sabía anticipadamente que él enviaría a Abraham, y él solo lo dejó avanzar hasta que cumplió los 75 años de edad para mostrar que eso
sería un milagro dejar que Sara siguiera avanzando en el viaje. Él les pudo haber hablado cuando tenían 17 o 20 o 20 años de edad, pero él solo les permitió llegar a un punto en el que sería un milagro. A Dios le agrada mostrar su poder. No es que él tenga que hacerlo, pero él ama hacerlo. A él le complace en su omnipotencia y permite saber a sus súbditos quién es él. Estoy muy contento por eso, porque él me mostró su poder. Normalmente, cuando Dios no muestra su poder, sin importar lo que la gente piense de eso, a la gente siempre le hará ruido. Eso cada vez, eso prepara sus corazones, los prepara, eso los hace animarse y estar listos para poseer algo nuevo. La gente que no cree en sanidad divina y en el obrar de milagros, con razón nuestras iglesias se está muriendo, con razón se están secando hasta tener culto sin sangre, con razón el evangelio social es tan predominante hoy en día, es por causa de nuestros seminarios y todo lo demás. Estamos quitando todo lo sobrenatural de Dios, y Dios mismo es sobrenatural. Él es el Señor Creador, Él es Jehová, Él es la gran realidad, Él es la gran sustancia de todo lo que fue hecho en la tierra y fue hecho por Él, y Él despliega su poder, Él levanta el su poder al levantar el sol todas las mañanas, al enviar sus lluvias, al poner los arcoíris, al descender a sus súbditos y sanarlos de sus enfermedades y salvarlos de sus pecados. Ven, hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 15 al 17. Señor le bendiga, mis hermanos y mis hermanitas. Estamos con el mensaje: Dios ha provisto un camino, predicado el 8 de enero de 1956, párrafo 15, dice: la misma palabra, Dios el mismo. La palabra Dios significa objeto de adoración, y nosotros le adoramos a Él porque en su majestad Él puso estas cosas delante de nosotros y las vemos claras delante de nuestros ojos. ¡Cuán glorioso es servirle! ¿Cómo es que Él sabe anticipadamente estas cosas y las pone en orden? Tal vez hoy en día usted diga: hermano Branham, yo soy un cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me metí en este estado? Bueno, tal vez Dios hizo igual que lo hizo con Abraham y Sara, pues posiblemente Sara se casó con Abraham cuando solo era un joven. Era una jovencita, adolescente, posiblemente Abraham un joven en sus 20. Había 10 años de diferencia en la edad de ellos. Tal vez ella de 16 y él con 26 años. Pues él pudo haberle hablado a ellos y decirles: ustedes van a tener un hijo en su juventud. Ustedes,
podrían amar a su bebé mientras están jóvenes y pueden disfrutar de él mucho y van a criarlo y van a ser un tipo del Salvador que vendrá y demás. Lo pudieron haber tenido en aquel momento, pero a Dios le agrada hacer milagros. Oh, discúlpeme, pero saber lo que él ha hecho. Observo el rostro de las personas. Vi a una mujer sentada aquí muriendo de cáncer y no era nada menos que una sombra de mujer. Y ella estaba a punto de irse de aquí. Aquí está ella sentada en esta mañana, sana, fuerte, con las mejillas rosadas. Aquí está sentada una joven en el asiento frontal. Entre paréntesis, estaba hablándole hace un momento, una de las peores escenas de un alcohólico. Y aquí está ella, ya no con un aspecto neurótico, dulce, humildemente. Miro más allá y veo a una mujer allá atrás que estaba ciega. Y ella está aquí en esta mañana. Ni siquiera tiene lentes sobre sus ojos. Oh, es Dios abriendo camino, aleluya. Y Él lo hizo en el Calvario. Allí nuestra esperanza están fundamentadas en cada menos que la sangre de Jesús con justicia. Oh, cómo Él lo hace. Va más allá de descubrirlo, pero Él lo hace. Lo hace para su gloria. Él ha hecho los preparativos para eso. Si usted fuera a llevar a su hija a algún tipo de fiesta, ¿no prepararía? Le alistaría el vestido y demás, o su pequeño traje, o lo que sea que fuera su hijo. Niño o niña, usted haría los preparativos para eso. Si usted fuera a amenizar una cena, ¿no prepararía usted primero la cena? Usted se alista para estas cosas. Usted se prepara para estar grande, para estas grandes bendiciones que vienen, para que se las pueda dar a la persona. ¿No le gustaría a usted deleitar la gente? ¿No le agrada a usted salir y llevar gente a su casa para amenizarlos? Usted limpia todo, usted arregla todo, pone una florecita aquí. Esta es la manera que a ellos les gustaría. Y usted arregla una cosita aquí. Yo veo que a ellos les gusta eso, esto. Entonces lo prepararía simplemente haciendo los arreglos. Y sé que a ellos les encanta este tipo de carne. Entonces usted preparará esa carne muy bien y condimentada. ¿Por qué? Y si usted no se siente como que pueda hacerlo, entonces usted busca a otra persona para que lo prepare mejor. Usted está haciendo los arreglos, los preparativos para alguna cosa, porque usted quiere que sus invitados estén deleitados en gran manera. Párrafo 16. Dios, habiendo hablado muchas veces, él quería que sus hijos tuvieran lo mejor. Entonces, Él hizo los preparativos, Él hizo sombras sobre los profetas, lo reveló en Cristo y la mesa está servida. Cada hombre y mujer que está invitado tiene una invitación para venir a la mesa, mas Él fue
herido por nuestras iniquidades, y por su llaga fuimos curados. Todo está visto anticipadamente, está provisto, preparado, la comida está lista, se ha hecho el llamado. Él lo vio anticipadamente, él hizo los preparativos, es el camino provisto de Dios para usted cuando sus almas tengan hambre. Ay, Señor. Una señora me dijo, justo esta mañana, y dijo, yo entré a una de estas reuniones y vi a las personas muy felices. Dijo, yo no era feliz, y los vi a ellos tan felices y dije, sin duda que ellos tienen algo, ojalá tuviera eso. Seguro, la mesa estaba servida para que esa pobre alma hambrienta, y antes que terminara el servicio, ella estaba comiendo de la misma mesa. Oh, vaya. Una señora de la audiencia dice, hermano Braja, esa era yo. Correcto. Y ahora soy feliz hoy. Amén. Señor, borracha, con la mirada perdida, alcohólica, hasta el límite, los doctores la habían desahuciado. Y aquí está ella feliz, regocijándose. Y eso fue hace como 2 años, supongo, hace 3 años. Y miren, ella todavía resiste. Gloria a Dios. Si alguna vez usted viene a esa mesa y pone sus pies debajo de ella, usted nunca se volverá a ir. Es tan grandiosa el mundo, es tan grandiosa. El mundo no tiene nada con que compararla. Es tan maravilloso conocer su amor para usted. Dios haciendo los preparativos. Fíjese, él dijo, dejaré que Abraham, en lugar de llamarlo cuando tenía 26 y Sara 16, voy a esperar a que envejezcan. Voy a esperar que Sara pase la menopausia. Oh, eso normalmente ocurre a las 40, luego a los 50, 60, pasen como 25 años. Luego la llamaré a ella y voy a dejar que Abraham llegue a los 70. Abraham llegue a los 75 y luego lo llamaré. Fíjese, él dijo, Abraham, voy a hacer algo por ti. Eso es suficiente. Mientras Dios lo dijo, que él lo iba a hacer. Párrafo 17, ya el último para terminar. Abraham dijo, bueno, Señor, estoy contento de recibirla. Y él se fue actuando como si ya lo hubiera recibido. Amén. Esa es la manera. Si Dios tiene, él no lo habría dicho a menos que él lo haya preparado. Si él lo ha preparado, es como si usted ya lo hubiese recibido. Si yo le dijera que le daría un árbol de roble y usted dijera, muy bien, hermano Braja, aquí vengo con una pequeña bellota y se la doy. Usted tiene el árbol de roble, entre paréntesis, seguro que sí. Esta está en la forma de una semilla, pero solo déjenla quieta, siémbrela en la tierra y esta producirá un árbol de bellotas. Sin duda que si de esa manera es con la palabra, la palabra es la simiente. La palabra vino a Abraham, la palabra de Dios vino a él. Y dijo, Abraham, yo te he escogido. ¿Lo captan? Oh, yo solo amo eso. No fue. Tú me escogiste a mí
sino yo te elegí a ti. Perdón. Ahora, ¿por qué está usted aquí esta mañana? ¿Está enfermo? Dios lo eligió. Hoy es el día para su sanidad. Yo te he elegido a ti. Yo prepararé mi cena. Yo te hice venir. Ahora, cada uno de ustedes es un invitado y ha entrado. Y yo tengo todo preparado y todos los confites están en la mesa. Y cada uno de ustedes lo puede recibir ahora. ¡Qué invitación! ¡Aleluya! Ahora Dios dice, ahora. ¿Alguna vez Abraham no tendría duda de decir, gracias, Señor? Yo estoy tan feliz de recibir esta promesa que tú me das, porque aquí estoy viejo y siempre quise tener hijos. Entonces estoy viejo y me gustaría tener esa promesa. Bueno, Abraham salió como si creyese que el bebé iba a nacer ese mismo año, pero ustedes saben, día tras día no hubo cambio. Y luego pasaron días tras días y luego semana tras semana, año tras año, sin cambio alguno. Pero la Biblia dice, fíjese, si fuéramos usted y yo, bueno, tal vez, no digo que usted y yo, pero algunas personas, ellos dirían, oh, vaya, Dios me desilusionó. Él no guardó su promesa, pero él sí guardó su promesa. Abraham, la Biblia dice, se fortaleció en Dios, todo el tiempo se fortaleció más. Ahora él tiene 75, fíjense, hay pasado de 10 años, él tiene 85, 10 años. Solo piense, eso fue cuando yo comencé a predicar estas reuniones. Ya pasaron 10 años y nada había sucedido. La primera persona por lo que oré, pero todavía estaba dando gracias a Dios por lo que iba a suceder. ¿Por qué? Dios lo preparó. Dios nunca le va a dar una promesa a menos que primero haya en su depósito para eso. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 18 al 20. Ay, no, aquí, ¿cómo dije aquí? Dios ha provisto un camino. Del 8 de enero del 56. Comienzo con el párrafo 18. ¿Sí se oye, hermano? Un buen. Sí se oye, hermana. Fuerte y claro. Muy bien. Un buen hombre no le daría a usted un cheque sin fondo en el banco. Un hombre honesto no los haría bueno. Dios no le daría a usted su cheque para su salvación o para su sanidad, a menos que vayas primero al depósito. Para eso Dios lo ha preparado. Él le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Eso lo concluyó. Él le dijo a Noé, él dijo, quiero que me construyas una arca, construyela para la salvación de tu casa. Una arca, y no es eso. Bueno, es en Dios antes que ocurra este gran desastre.
Dios siempre da una advertencia y da una vía de escape. Él la prepara. Él dijo, ahora no es, mira, quiero que construyas una arca, pues ellos no habían tenido agua en la tierra, solo un pequeños brotes de agua. Nunca llovió, no había agua allá en los cielos. Y cuál abusados parece alguna vez para la mente carnal cuando Dios le da a una persona una promesa la cual el mundo no entenderlo. No hay duda, pero cuando usted recibió la bendición de Dios y cuando nació de nuevo, la gente pensó que usted estaba loco. Ellos dijeron, esa persona está un poquito mal de la cabeza. Vea usted, se mueve por fe. O vaya, usted está haciendo los preparativos para algo que el mundo no sabe nada al respecto. Ellos solo viven tan lejos como puede ver, pero nosotros vivimos por las cosas que no vemos. Creamos que lo que Dios dijo era verdad. La fe no mira al asunto que usted ve. La fe mira las cosas que usted no ve. Versículo 19. Entonces, ¿cuál felices deberíamos de estar en esta mañana? Todos aquí adentro preparándose para su sanidad. Seguro cómo voy a hacerlo. Yo no sé, pero Dios lo preparó. Para mí, vengo a recibirlo. Eso es todo. Yo solo voy a estar exactamente con él. Dijo que los haga y voy a recibirlo. Vea por qué es el camino provisto por Dios para hacerlo. Él hace los preparativos. Ahora Noé salió allá a construir una arca. La boda de Dios para con él. Él dijo, yo sé que estaba a punto de venir algún problema. Y todos aquel que no esté en esta arca se va a ahogar. Así que prepárate y métete en esta arca y métete a tu familia. Allí díselo a todos son bienvenidos. Para que vengan más, yo estoy seguro que no lo hará, pero de todos modos, haz lo preparativo para ellos. Aquí está el arca. Ahora tú haz el arca y todo el que quiera entrar puede entrar y salvarse. Ay, oye, se me fue, ¿cómo hago? Si me pago un ratito, hermano. Aquí estoy seguro que no lo haría, pero de todos modos haz lo preparativo para ellos. Aquí estoy, el arca. Ahora tú haz el arca y todo el que quiera entrar puede entrar y salvarse. Entonces Noé salió a construir. Hermano, el Señor los bendiga. No sé si me oyeron. Hermano. Mande.
El 20. Ay, gracias, hermano. Versículo 20. Entonces Noé salió a construir como ustedes hoy aquí construyendo con su testimonio. Usted está construyendo una arca espiritual para la salvación de su propia alma, para su testimonio y para la gloria de Dios. Ahora ellos estaban edificando el arca y las personas venían y se reían y burlaban de él y decían, él escucharon de aquel fulano, decían que va a caer agua. ¿De dónde va a venir? Pues no puede haber agua. Allá arriba, miren, ve algo de agua. Eso está tan azul como puede estar hoy. Nosotros hemos vivido aquí estos años y nunca ha habido nada de agua. ¿Cómo podría llover? No hay agua allá arriba. Y este fulano dice que toda la tierra va a estar cubierta de agua. Bueno, esos hombres deben ser un poco raros. Algo andan mal en su cabeza. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué hizo los preparativos para encontrarse con Dios? Dios iba a prepararse para destruir a los enemigos del mundo. Y Noé tenía que construir un camino que los preparará para soportar aquellos. Y de esa manera es hoy el día. Dios ha provisto una manera para destruir ese cáncer. Dios ha provisto una manera para quitar esa ceguera de los ojos, ceguera de los ojos de ellos. Dios ha provisto la manera y lo que estamos tratando de hacer con esta palabra en esta mañana es edificar algo para ustedes, como que puedan seguir su victoria. La palabra de Dios, así dice el Señor. Ve, sigan avanzando con su palabra. Dios así lo dijo. Pues de un tiempo cuando Dios estaba listo para que aconteciera, la lluvia estaba allá arriba, y cuando Dios estaba listo para que acontezca eso, estará siempre allí. Vean, Dios provee sus caminos después que Él ha hecho los preparativos. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Victoria. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje para recordarnos. Dios ha provisto un camino, predicado el día 8 de enero del año 1956. Para continuar, hermana Beatriz, Dios le bendiga, párrafos 21 al 25. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el párrafo 21. Muy bien. Él hizo esta misma cosa. Él iba a glorificarse a sí mismo en los jóvenes hebreos. Él hizo los preparativos. Cuando los hizo, los jóvenes hebreos no tenían promesa. No podían regresar aquí y leer en la Biblia y decir, Señor, tú prometiste en tu palabra que cualquiera que tus hijos que entrara en el horno ardiente, tú los librarías. Muy bien, Señor, venimos directo a eso.
Bueno, eso no hubiese sido difícil de hacer, solo la fe de ellos, porque ya Dios lo había prometido. Pero Dios no les había prometido nada parecido, pero ahí estaban las palabras que ellos tenían. Dios era tan real para ellos que ellos dijeron, nuestro Dios es capaz. ¿Qué tal eso para el individuo que no cree en sanidad divina? Párrafo 22. Dios es capaz de librarnos. Venir a este horno ardiente, pero no nos inclinaremos a sus imágenes. Y cuando entraron al horno ardiente, al descubierto con fe pura, que Dios era capaz, que no fue prometido, pero Él era capaz. Dios envió a Cristo al horno ardiente y le sopló para apartar el fuego de ellos y los protegió y los sacó, paréntesis, por supuesto, afirmando, Dios es capaz. Ahora, no vengan diciendo, Dios puede, usted no tiene que venir así. Dios, tú lo prometiste, amén, la preparaste en el Calvario y yo he venido a recibirlo. Y tú lo prometiste y yo veo que a otros recibirlo. Así que vengo también, Señor, a recibir mi parte. Usted se irá como una persona diferente. Usted se irá con un ancla dentro de su alma que nada la puede molestar. Usted sabe que usted es sanado. Usted sabe que Dios ha tenido cuidado en este asunto por usted, porque Él lo ha prometido. Él le da a usted pruebas y luchas con estas promesas. Muchas veces Él dejó que los jóvenes hebreos sintieran el peso del juego viniendo hacia ellos. Párrafo 23. Él le permitió a Daniel oír al león rugir. Tal vez el aliento caliente directo en contra de él. Aquellos leones con sus bocas abiertas, hambrientos ahí abajo en esa fosa. Y los leones se apresuraron hasta él. Y con un gran ruido estruendoso, ellos estaban listos para agarrar a Daniel. Y de repente, él fue cubierto por el ángel. Amén. La luz giró como un remolino alrededor de Daniel. Sin duda, esa era la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Los animales le temen al fuego. Usted sabe eso. Ellos le temen a la luz. Usted puede arrojar una luz en la cara de los animales. Y este correrá. Y tal vez Dios la hizo callar porque Dios vive en el resplandor. Dios es el fuego. Dios es un fuego consumidor. Quizás de repente, sin saber, Él dijo lo que ocurriría, pero ellos lo lanzaron a la fosa de los leones. Y entonces el Espíritu Santo estaba allí. Los leones retrocedieron y se acostaron. ¿Cómo fue eso? Párrafo 24. Con razón, San Agapo, cuando él estaba muriendo, cuando llegó a la cruz y ellos lo iban a matar, él corrió y la abrazó y la besó. Ellos lo iban a humillar. Y él dijo, oh, cruz de Cristo, lamento tener solo una vida para dártela para ti. Lamento que solo tengo una vida para dártela por ti. Ellos dijeron, no tiene miedo. Y él dijo, ¿miedo? Y ellos envolvieron sus manos en la cruz y lo empaparon con alquitrán.
y lo llenaron de plumas. Colocaron un barril de brea en la parte inferior y lo hicieron cabalgar en un carruaje y le lanzaron una antorcha encendida. Y esta giró alrededor de él. Y después que la gente se gozaron y se pasaron las piedras unos a otros y se habían deshecho de esta peste, un predicador de la justicia. ¿Qué aconteció? El fuego quemó y el santo estaba colgado sobre la cruz, alabando y bendiciendo a Dios. Dios había preparado una vía de escape para el justo en medio del fuego. Él había preparado el camino, pues él vino valiente, audazmente. Esa es la manera en que venimos a las promesas de Dios. Venimos audazmente para aceptarlas. No venimos temblando, diciendo, tal vez lo haré, tal vez yo, el domingo siguiente, tal vez este será. Ahora venimos con una seguridad en nuestro corazón. Dios, por medio de Cristo, ha prometido un camino y yo vengo para aceptarlo. Es una cosa fácil cuando usted mira y ve lo que la promesa ha hecho. Si usted ve que fue Dios el que hizo la promesa, si Dios hizo la promesa, Dios es capaz de guardar su promesa. Párrafo 25. Cuando aquella anciana madre piadosa el domingo pasado, yaciendo allí, yo dije, madre, ¿cree usted que Dios guardará su promesa? Ella dijo, con todo mi corazón. Oh, vaya, eso fue todo. Eso fue lo que hizo. Eso es lo que hizo aquí no hace mucho. Parado en Karlsruhe, Alemania. Cuando mi muchacho y algunos hombres estaban enviando gente a la línea de oración. Aquí venía una muchachita totalmente ciega. No sé qué andaba mal con la niña. Ellos solo la enviaron acá arriba. Y la pobrecita estaba bajando de la plataforma. Alguien la agarró. Y ella tenía pequeños rizos, cintas para el cabello colgándole, trenzado. Sencillamente una típica niñita alemana. Nunca había visto en toda mi vida. Y cuando ellos la trajeron hasta aquí, ella estaba, no solo sabía a dónde ir, y ella me puso sus brazos alrededor mío. En paréntesis, a propósito, era este mismo traje que traía puesto. Puso sus bracitos a mi alrededor. Ella balbuceó algo en alemán. No supe qué era. El intérprete dijo, y yo dije, ¿qué dijo ella? Dijo, ella dijo, ¿es usted el hermano que va a orar por mí? Oh, vaya, la pobrecita como de ese tamaño, como mi pequeña Rebeca. Y yo dije, sí, cariño, vengo desde toda esa... Sí, cariño, vengo desde toda esa distancia de Estados Unidos para orar por ti. Ella envolvió sus bracitos a mi alrededor y recostó su cabecita sobre mi hombro con toda la seguridad, la sencillez de un niño. Dios del cielo iba a moverse de alguna manera. En unos momentos, ella abrió sus ojitos. Ella dijo, ¿cómo se llaman estas cosas? Luces. La madre saltó y se echó a llorar y corrió dejando sus zapatos hasta la plataforma. Ella dijo, cariño. Ella dijo, madre, oh, eres tan hermosa. ¿Por qué?
El Calvario preparó, hizo los preparativos para la sanidad de sus ojos. Sin duda, ella vino a aceptar lo que Dios había provisto. Dios ha provisto para cada uno. Dios da la seguridad. Tal vez su enfermedad ha perdurado por mucho tiempo. Tal vez usted la ha tenido por años y usted ha intentado e intentado. Usted intentó. Abraham intentó cuando él tenía casi los 100 años de edad. Dios se le apareció un día y él le dijo: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. 100 años de edad, avanzando a los 100. Camina delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén, mis hermanos. Amén, amén, hermana Beatriz. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje, Dios ha provisto un camino. A continuación, hermano José Daniel, Dios le bendiga, párrafos 26 al 30. Amén, hermano, Dios le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Hermano, vamos a continuar en la lectura con este precioso mensaje, Dios ha provisto un camino, predicado en el año 1956, de enero del un día 8. Dice el párrafo 26. Y si usted entendiera estas palabras alguna vez, quizás me agradaría tener un avivamiento aquí en el tabernáculo en Jeffersonville. Cuando tengamos lista la carpa y las cosas en alguna parte donde podamos explicar estas palabras y ver lo que significan. Solo el significado de esas palabras. El Todopoderoso, en el hebreo es el Shaddai, que significa los pechos, como los de una mujer. Abraham, vengo a ti en el nombre de aquel que tiene pechos, que nutre, el dador de vida. Como cuando un bebé está enfermo, usted sabe, la madre lo sostiene su pecho y lo amamanta, y el bebé está inquieto y llorando, y delgadito, pero él solo se mantiene allí. Y se alimenta y se pone fuerte. ¿De dónde viene ese nutriente de vida? De la madre. Y Dios se nos aparece hoy como el Shaddai, el de pechos, los dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, tan lleno de promesas como pueden ser. No un pecho, sino pechos, dos. ¿Por qué? Él murió por un propósito compuesto. Él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas Dios proveyó un camino para nuestra sanidad. Vean, uno para salvación y uno para nuestra sanidad. Yo soy el de pechos. Yo tengo dos testigos. En boca de dos testigos conste toda palabra. Párrafo 27. En el Antiguo Testamento, él era Jehová Jireh, el sacrificio provisto por el Señor. Él era Jehová Rafa, el Señor que te sana. En el Antiguo Testamento, en sus nombres compuestos, él era Jehová Rafa, el sanador. En el Nuevo Testamento, él es Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por siempre. La preparación, pudiéramos tomarlo de los dos, el Nuevo y Antiguo Testamento, tomados a los dos. Esa es la razón principalmente que yo tomo el Antiguo Testamento para escoger un texto, porque lo traigo al Nuevo Testamento y lo junto para mostrar que es el mismo Dios de pechos, el mismo Dios que hizo escapar a Daniel de la muerte al enviar un ángel, es el mismo Dios que está aquí en esta mañana, es el mismo Dios que le dio la vista a Bartimeo, el que sanó a la niñita alemana. Él nunca falla. Él no puede. Él es Jehová Dios. Él hace los preparativos y él ha provisto un camino para cada uno de nosotros. Él ha provisto un escape. Y él le dijo a Abraham, yo soy el de los pechos. Ahora, Abraham, la única cosa que tienes que hacer es seguir nutriéndote.
párrafo 28. Y note, un bebecito, si él está enfermo, no importa cuán enfermo esté. Ahora, a las madres, sepan esto, no importa cuán enfermo esté el bebecito, mientras él esté nutriendo, él está satisfecho. Y algunas veces usted le prepara el biberón de leche y usted le prepara su lechita y le pone las vitaminas allí. Oh, cuán amoroso. Ustedes saben, tal vez todos somos los bebés de biberón de Dios, diríamos. Y Dios ha provisto las dos botellas, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y Él ha soltado todas las vitaminas en estos dos. Y mientras nos agarremos de Él para nutrirnos, no solo estamos satisfechos, sino que estamos siendo sanados al mismo tiempo. Tenemos las vitaminas espirituales. Eso nos mantiene edificándonos, haciéndonos más fuertes y más fuertes. Tiene calcio para los huesos. Tiene vitamina con complejo B para los nervios. Oh, tiene de todo en ello. Toda la caja de la medicina de Dios está adentro. Todo estaba en el biberón. Lo usó en el biberón y Él lo abrió en el Calvario. Por lo tanto, por medio del Calvario podemos volvernos a nutrir de cualquier bendición redentora por la que Jesús murió. Una lanza representando el pecado en nuestro lugar. Punzó su costado, sus pies, sus manos, su cabeza, y por medio del derramamiento de sangre de su vida, nutrimos otra vez nuestra vida, y todo lo que perdimos allá en la caída, más allá, Dios nos ha provisto un camino, Dios ha provisto una vía de escape. Párrafo 29. Aquí tenemos al pequeño Isaac que nació de Abraham a los 100 años. Y Sara cercana a los 90 años. Dios trajo al pequeño Isaac a existencia. Nació el pequeño Isaac. Y cuando él nació, bueno, cuán feliz estaba la familia. Hicieron una fiesta el día que fue destetado. Abraham lo circuncidó al octavo día. Y él llegó a ser un joven, como de 16 años. Dios dijo, ahora, Abraham, quiero ver cuánta fe realmente tienes. Voy a dar un retroceso a tu sanidad divina para ver qué tanto confiarás en mí. Usted sabe, algunas veces usted tiene como recaídas. ¿Sabía eso? He tenido muchas de ellas. Si he estado predicando el evangelio por años, me doy la vuelta y me pongo tan enfermo algunas veces que no sé qué hacer. Pero mi ancla se sostiene. Amén. Anclado alrededor del Calvario, y digo, Dios, oh, puedo ver el Calvario, las olas son tan duras, mi gente está diciendo todo eso, el doctor dice que no puedo vivir, pero algo aquí adentro, la línea de la vida aún está sosteniendo. Para terminar el párrafo 30, ¿alguna vez vio en un barco la red de pesca de arrastre? La mar, mejor dicho, la red de arrastre. Esta pasa a través de las olas. Algunas veces estamos debajo de las olas. Usted no puede ver alrededor o a ninguna parte, pero deje que su ancla lo sostenga allí. Lo mantendrá a usted. Y a medida que el ancla comienza a recoger la enfermedad y demás, Dios entonces saca todo muy bien. Los cielos finalmente se aclaran. Todo sale bien. Lo está sosteniendo dentro del velo. Él dijo, ahora te voy a dar una prueba, Abraham. Él dijo, quiero que tomes este muchacho tuyo de 16 años. Quiero que lo pongas aquí y quiero que lo sacrifiques ahora. ¿Cómo voy a ser padre de naciones? ¿Cómo es que de este muchacho va a salir la prole de Cristo? ¿Y qué va a pasar si lo sacrifico? Bueno, ahora él piensa, si Dios hizo la promesa, depende de Dios cuidar del resto. Entonces, él toma al muchacho. Entre paréntesis, ¿no le habría dicho a la madre? Y se va, cierro paréntesis, y se va a un viaje de 3 días de vuelta al desierto.
Ahora, un hombre puede caminar 25 o 30 millas por día. Entonces, él debió estar a cientos de millas de la civilización. Y a lo lejos, él miró una montaña. Él le dijo a los que sostenían las mulas. Les dijo, permanezcan aquí. Fíjese, quiero que note esto. Ustedes, los que están enfermos. Dijo, permanezcan aquí mientras el muchacho y yo subimos a la montaña a adorar y regresaremos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga por la lectura, hermano José Daniel. Continuamos con el mensaje. Dios ha provisto un camino. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 31 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Dios ha provisto un camino. Párrafo 31. ¿Cómo va él a regresar si vas a tomarlo y sacrificarlo? Y Dios te dijo que lo mataras. Las palabras exactas. Tomar su vida. Y vas a tomar su vida. ¿Cómo es que van a regresar? Eso depende de Dios. No, vaya. ¿Pueden captarlo? Tal vez. Soy solo yo, emocionado en esta mañana. ¿Ven cómo va él a regresar? Pero Dios le dijo a Abraham, ve y hazlo. Abraham dijo, yo lo recibí como uno de entre los muertos. Y si lo sacrifico, Dios es capaz de levantarlo otra vez. Dios dio la promesa que por medio de él vendría el Salvador y Dios lo hará de algún modo. Párrafo 32. Moisés, el padre y la madre de Moisés tuvieron que hacer algo parecido a eso. ¿Cómo Moisés iba a ser el libertador del pueblo si cuando ellos vieron que era un niño hermoso, ellos lo arrojaron allá afuera en un caos con un montón de cocodrilos? ¿Cómo es que iba a ser el libertador? ¿Cómo él lo iba a hacer? Bueno, ellos lo recibieron de esa manera, así que ellos lo empujaron donde los cocodrilos, sabiendo que Dios podría encargarse de eso. Dios tiene su mano en su iglesia. Dios tiene su mano en su nombre, en su hombre, en su mujer. Dios puede encargarse de la situación. Entonces Abraham dijo, regresaremos. Cuando usted salió de su casa esta mañana, usted le dijo a su esposo, cuando yo regrese me sentiré un poco distinto. Sí, señor. ¿Cómo lo va a saber usted? Yo no lo sé, pero lo haré. Amén. Seré diferente cuando regrese. Tú solo observa y mira. ¿Cómo lo va a hacer? Dios proveerá. Allá, cuando esa hora crucial viene y ellos subieron a la cima de la montaña y Abraham tomó sus cuchillos y tomó al muchachito. Y él dijo, cuestionándolo, él dijo, padre, aquí está el leño y aquí está el altar. ¿Pero dónde está la ofrenda de sacrificio? Y él dijo, Dios proveerá una ofrenda. ¿Esa es una lección para nosotros? Dios proveerá. No hay necesidad de ponerse todo molesto por cualquier cosa. Dios lo proveerá. Párrafo 33. Estoy mirando algo justo ahora que pudo destrozarme y arruinarme. Ahora, usted me escuchó salir de los servicios, irme a trabajar con el hermano Wood. De vuelta ahí, pero Dios bajó hace pocas noches en una visión y me dijo, y me mostró qué hacer. Si usted solo confía en él, él es maravilloso. Él sabe todo. Él va a darle a usted lo mejor que hay. Miré mi viejo Pontiac el otro día. Estaba todo estropeado. La transmisión hidráulica se le iba a salir. Y yo tengo dos muchachitas que se balanceaban por todos los asientos y rompiendo los asientos del carro, todo por fuera. Y fui y lo llevé a arreglar. El hombre dijo, Billy, te diré lo que haré. Dijo, te voy a hacer un buen intercambio por eso. Yo dije, ¿cómo puedo intercambiar eso? Yo dije, no puedo hacerlo. Y él dijo, bueno, tu crédito es bueno por aquí, mientras quieras. Te haré una nota. Yo dije, eso está bastante bien, pero no puedo hacerlo. Él dijo, te daré un buen precio por él. Dijo, siendo un predicador, te lo venderé al precio de mayorista. Y yo dije, eso está muy bien, pero no puedo hacerlo. Y él dijo, bueno, si alguna vez tienes la idea de intercambiarlo, me avisas. Y yo dije, muy bien. Así que entonces pensé, bueno, Dios
Este viejo carro está bien para mí. Está bien y es genial. Este y mi vieja camioneta. Yo dije, podemos andar por todo el país con él. Está bien, lo he estado haciendo por todos estos años. Puedo seguir. Y la otra noche entró una llamada telefónica de California. Un hombre me llamó por teléfono. El hombre es un multimillonario. Él dijo, hermano Branham, ¿qué clase de carro tiene usted? Yo dije, tengo un Pontiac de 4 años. Y él dijo, para el 31 de este mes, habrá una de las cadenas más grandes que se haya fabricado. Será traído y puesto en su puerta para servicio. Párrafo 34. Y yo dije, no, no, hermano, por favor. Dije, no, no lo haga. Dije, sí, no. Dije, mis vecinos no entenderían eso. Y la gente, yo no necesito un candela. Dije, tome la diferencia y déselo a alguien más. Y si usted me quiere ayudar, consígueme un Ford muy bueno, muy bien, o un Chevy. Y él dijo, no, este ya fue comprado y está para aquí, parado aquí. No sé qué hacer con él, pero vea usted lo que es Dios, Dios proveyendo su misericordia. Algunas veces las cosas se ponen muy bajas donde nos preguntamos, ¿cómo va a ser esto? Pero Dios ya ha provisto. Él solo lo sostiene y le saca intereses a eso. Ve usted para dárselo a usted. Y ahora por una visión me tambaleo, asombrado. Aquí está una carta viniendo de allá por medio de un hombre. El otro día me la enviaron. Era el rey de una nación del extranjero y decía, oh, los milagros y demás cosas que han ocurrido en Alemania. El rey de Dinamarca. Él dijo, venga hermano Branja y predique a mi pueblo en el nombre del Señor Jesús. Y justo en el momento donde pensé que Dios me había desechado, que yo estaba acabado, Él está renovando. Aleluya. Y cuando solía llevar a la gente por medio del discernimiento, uno por uno, Él ha colocado en mi corazón ahora algo de lo que no me atrevería a hablar en este momento. Y no soy un fanático y ustedes lo saben. Sin duda que ustedes me conocen lo suficiente. Pero observe lo que ocurre ahora. No vaya, irá más allá de eso. Vean, algunas veces justo en los momentos más difíciles, entonces ahí llega Dios. Aleluya, así es como lo hace Dios. Párrafo 35. Así fue como lo hizo Dios con la mujer del flujo de sangre. En su hora más oscura, ahí apareció Jesús. Era la hora más difícil para los jóvenes hebreos. Entonces llegó Dios en los 20 del tiempo. Y abanicos apagando el fuego de los jóvenes hebreos. Fue la hora más difícil de Abraham cuando él retrocedió el cuchillo y apoyó la espalda de su propio hijo y le volteó su cabeza y su corazón en su boca. Mientras esto acontecía, su propio hijo, él jaló el cuchillo para cortar su garganta, porque así lo había dicho Dios. Fue el momento más difícil cuando Dios, Jehová, apareció en la escena. Dijo, Abraham, retén tu mano. Yo ya he provisto. Tú has hecho, ¿qué? Yo ya he provisto el sacrificio. Abraham dijo, llamaré a este lugar Jehová Jireh, porque el Señor ha provisto. Y para ese momento, un carnero comenzó a berrear en el desierto, atorado con sus cuernos, enganchado en algunas ramas. ¿De dónde salió ese carnero? Y ese estaba a 100 millas de la civilización. Los animales, los leones, los lobos y demás, y las hienas, uno que anda ambulante por las praderas donde habría sido muerto, y además de eso, él está justo en la cima de la montaña, donde no hay agua, no hay manantiales, allí no hay nada que comer. Y en el momento justo aquí estaba este carnero con los cuernos enganchados en el desierto. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura, hermana Edith, por favor, 36 al 39. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Dios ha provisto un camino. 560108, párrafo 36. ¿Qué fue eso? Jehová Dios habló y el carnero vino a existencia. Sin duda que Él lo hizo. Eso no fue una visión. Él
y él mató al carnero, y sangre salió de él, y el carnero vino a existencia en un minuto, y en el siguiente minuto salió. Fue la vía provista de Dios para dar una bendición a su hijo que había confiado en él hasta el fin del camino. Dios puede en este minuto hablar para que todo cáncer salga de este edificio, abrir los ojos de todos los ciegos, dar libertad a todos y liberar. Dios ha provisto un camino, Él ha provisto un camino. Él envió a su Hijo, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo está siendo unido en nosotros hoy. El Espíritu Santo está sobre nosotros, nos está bendiciendo, nos trae una atmósfera. ¿Por qué es que usted puede agarrar el huevo de una gallina y ponerlo en casa de cría? La madre de la gallina no tiene que estar sobre el huevo para madurarlo. Solo tiene que calentarlo sobre él y el huevo se empollará. 37. Oh Dios, Él envió su palabra. Eso es lo que estoy tratando de darles a ustedes, su palabra, su promesa. Él la preparó en el Calvario. Él preparó el sacrificio para su sanidad en esta mañana. Él la tiene aquí y Él la vigila. Y usted la está recibiendo en su corazón. Y el Espíritu Santo la está anidando. Este tomará la vida y producirá exactamente lo que Dios dijo que produciría. Toda palabra producirá exactamente lo que prometió, porque Dios la ha provisto. Miren a la preparación. Cuando una persona se está alistando para poner sus pollos y demás, como ellos seleccionan a sus huevos y los ponen debajo del anidadera y los ponen bajo la casa de cría, y como el calor es regulado, ese calor mantiene al huevo hasta que es empollado. Y Dios es así para poner orden, para que un día, por medio de todos los tipos, por Adán, a través de Eva, allá abajo, por todos los profetas, desde Adán, Él puso orden. Él lo puso todo en el Antiguo Testamento, mostrando lo que Él iba a hacer. Y Él lo concluyó en el Calvario, cuando envió a Jesús, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él la concluyó en el Calvario. 38. Luego Él ungió a los predicadores y los despachó para traer la palabra, para poner los huevos en la posición correcta. Luego Él envió esta misma palabra y la ancló allí, y luego la calienta por medio del Espíritu Santo, hasta que esa palabra llega a ser vida en el corazón humano, y todos los demonios del infierno no pueden mantener la vida fuera de esta. Sí, Señor. No, cualquiera que sea el huevo. Si es de un pato, nacerá un pato. Si es de un pollo, nacerá un pollo. Si es una ave, nacerá una ave. Si Dios prometió salvación, llévela en su corazón. El Espíritu Santo la procreará y calentará hasta que llegue a ser vida. Si Él prometió la sanidad, llévela en su corazón. Es el camino provisto por Dios. Párrafo 39. Él envió señales y maravillas. Él dijo, en los últimos días acontecerá, dice Dios, yo enviaré mi Espíritu Santo al mundo y enviaré a mis ministros con grandes señales y maravillas que sucederán. En mi nombre echarán fuera demonios. Ellos hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes o beberán cosa mortífera. No les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y la Biblia dice que en este último día vendrán la lluvia temprana y la tardía juntas. Y hoy, por toda la nación, en este a oeste, de norte a sur, es un gran avivamiento constante de sanidad divina, los poderes de Dios y el hombre que lo ha desparramado, algún hombre que lo ha recogido. Dios trató de meter a estas grandes iglesias, pero no pudo encontrar espacio. Ellos lo rechazaron, dijeron que no se podía hacer, cuando eso solo fue un pensamiento aquí hace algunos años.
Pero Dios alcanzó en la parte más baja del caminar de la vida a la gente campesina más humilde. De allí levantó iletrados. ¿Por qué Dios hizo eso? Oh, si esto hubiese venido por medio de las grandes iglesias y demás, ellos habrían tenido algo para glorificarse al respecto. O nuestros grupos se juntaron. Decidimos esto, pero Dios descendió a hombres y mujeres que algunas veces no podían ni leer su propio nombre. Dios toma de la nada y saca algo de ello cuando ellos se rindieron. Y Dios tomó hombres de esa clase y los levantó en el mundo. Y hoy un rugir de bendiciones. Hasta los doctores lo están publicando en periódicos que la sanidad divina es verdad. Tienen que reconocerla frente a su rostro. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Dios ha provisto un camino. Para recordar que estamos lecturando este mensaje del día 8 de enero del año 1956. Para continuar, voy a lecturar de los párrafos 40 al 42. Párrafo 42. Estamos viviendo en el día de la venida del Señor. La noche está cayendo rápidamente. Los ministros están trabajando duro, orando. Dios está mostrando señales y maravillas. Se acerca una tormenta. ¡Oh, Él viene! Se aproxima una tormenta y un gran tiempo de avivamiento. Un tiempo que este mundo nunca antes ha visto. Un tiempo como el que está aconteciendo ahora mismo. Nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo, en alguna edad o en algún tiempo donde el evangelio del poder de Dios alguna vez haya sido demostrado justo como ahora, por medio de la radio, por la televisión, por medio de los fieles ministros, en los campos misioneros, a los hotentotes, a los africanos, a los distintos lugares en la China, en diferentes lugares, grandes avivamientos de sanidad, poderes y obras y señales y maravillas saliendo por doquier. Nunca hubo algo como esto en el mundo entero. Párrafo 41. Amigos, Dios lo ha provisto. Dios lo ha hablado. Dios lo está llevando a cabo. Dios está aquí en esta mañana. Él ha provisto para usted esta mañana. Este es su día. Este es su momento. Si usted está disponible y listo esta mañana, si lo cree con todo su corazón, si usted lo prometiera a Dios, Dios ya no jugueteará más con eso. Venga solo. Vengo solo. Algo ha sucedido en mi corazón. Algo pequeño ha ocurrido aquí en esta mañana mientras estábamos predicando y trayendo la palabra. Parte de ella hablaba de mí. Cuando veo Él llamó a las cosas que no son como que son. Abraham salió diciendo, vamos a hacer de esta manera. Va a ser de esta manera. Vamos a tener un bebé. ¿Cómo lo vas a tener? Mi esposa está demasiado anciana. El doctor dice que es imposible. Bueno, vamos a tenerlo porque Dios así lo dijo. Y cuando él enfrentó el último momento crucial de ello, allá arriba, él llamó a aquel lugar Jehová Jireh. El mismo Señor proveerá este sacrificio. Párrafo 42. Por último, algunos de ustedes vienen de las largas distancias, vienen aquí muriendo. Sus llamadas telefónicas son anotadas sobre el pequeño blog de notas, la libretita en casa. Algunos que tienen cáncer, algunos ciegos, algunos sordos, algunos mudos, algunos padres y madres con sus bebecitos y demás, con sus pequeñitos, con toda clase de condiciones. ¿Qué pasó? ¿Qué causó todo eso? ¿Qué hace que las emociones del ser humano sean así? ¿Cómo ha hecho usted tal cosa? Bueno, lo llevamos a él al hospital. Lo tuvimos en todas partes. Pero, ¿por qué los traen aquí en esta ocasión? Porque algo en sus corazones ha comenzado a moverse. ¿Qué es eso? Dios proveyendo un camino. Dios preparando los preparativos de Dios. Dios proveerá un camino. Muchos de ustedes han oído la historia de la madre zarigüeya que no hace mucho estaba en los libros. Si Dios fue suficientemente consciente con una pobre e ignorante zarigüeya, no solamente esa, sino en otras ocasiones con los animales, hasta donde yo sé, usted dice, ¿apartaría tiempo para orar por un animal? Si Dios lo envía, sí, sin duda que sí, Dios es Jehová. Él obra a su propia manera y nosotros solo le servimos a Él, somos sus siervos.
Y fíjese, mi hermano, hermana, Dios ha provisto el camino perfecto para su sanidad esta mañana. ¿Sabía usted que yo en una ocasión estaba casi ciego? Me tuvieron que guiar poniendo sus brazos a mi alrededor. Usé unos lentes grandes y gruesos en mis ojos. Mi cabeza se estremecía así. Ni siquiera podía tener un corte de cabello a menos que alguien me sostuviera la cabeza. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 43 al 45. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Dios ha provisto un camino. Párrafo 43. Fred Montonel, aquí abajo en la calle Sexta. Para ustedes, que han, muchos de ustedes solían conocer a Fred Montomer, el barbero aquí. ¿Cuántas veces tuve que acomodarme mis lentes? Fred, sosteniendo mi cabeza con una mano y con la otra intentando cortar mi cabello y moviéndola así. No podía ver a mi alrededor. Yo andaba por las calles de Louisville, algunas veces tan ciego. Tenía que seguir mi camino por la cerca de esta manera. Y me paraba y esperaba un rato para que mis ojos se aclararan. Un colapso nervioso. ¡Oh, sublime gracia! ¡Hoy, cuán glorioso es Él para mí! Párrafo 44. Yo sé que los hermanos mayos allá arriba dijeron, pues señor Branham, usted no puede vivir. Dijeron, pues es imposible que usted se recupere de eso. Dijeron, usted sencillamente no puede. Dije, eso lidia con su alma. Y él dijo, ningún hombre puede encontrar el funcionamiento de la energía que fluye a través del nervio, la cual es su alma y crea en su mente. Dijo, es imposible. Dijo, hemos tenido miles de casos que vienen aquí. Dijo, no hay nada que podamos hacer por ellos. Dijo, señor, usted no tiene esperanza. Lamento decirle eso. Oh, vaya, yo salí, dije, mi ministerio está acabado. Entonces Jesús vino con una visión y dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y él dijo, si usted vive, usted solo sería una cosita larguirucha como de 110, 15 libras, aproximadamente 50 kilos. De la forma que está usted ahora, tal vez 20. Y estoy aquí en esta mañana con 170. Me siento bien. ¿Qué es eso? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, hizo los preparativos allá en el Calvario y yo lo acepté. ¿Por qué lo hizo Él? No por mi causa, sino para que yo pudiera decirles en esta mañana y ustedes pudieran aceptar lo mismo y contárselo a alguien más. Y así continuar. Ese es el camino que Él está preparando. Un camino para difundir el Evangelio. ¿Lo creen hoy? Dios ha provisto. Oremos por un momento. Inclinemos nuestros rostros. Y si la hermana, la pianista, viene por un momento, quiero que toque suavemente. El gran médico está cerca. El comprensivo Jesús. Él habla a los corazones para animarlos. No hay otro nombre como el de Jesús. Ahora, ustedes, los que están aquí fuera de Cristo y no le conocen como Salvador personal y nunca lo han aceptado, hay otra cosa aquí en esta mañana. Hay algo alrededor de su corazón mientras todos inclinan sus rostros. Algo se está moviendo en su corazón diciendo, sabes que algo sencillamente dice, es mejor que esté listo. Ese gran día pronto viene y tengo que pararme. Y ahora, Señor, no para el hermano Branham, sino para ti. Voy a levantar mi mano
y decir, si tú me ayudas desde este día en adelante, yo voy a servirte a partir de este día. ¿Hay alguna persona que quiera hacer eso? Levante su mano. Diga, por la gracia de Dios, desde este día serviré a Dios. ¿Alguien en el edificio? No sé. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Eso es bueno. A partir de hoy en adelante, quiero que mi vida sirva para el Señor. Yo soy un cristiano. Ya he aceptado a Cristo, pero siento como que ahora quiero ser mejor cristiano. Quiero levantar mi mano y decir, Dios, al hacer esto quiero... Dios le bendiga. ¡Oh, eso es maravilloso! ¡Eso es maravilloso! Dios sea con usted. Párrafo 45. Ahora, ¿cuántos con sus rostros inclinados que están enfermos dicen, querido Dios, ahora voy a aceptarte justo ahora? Tengo un tumor, tengo un cáncer, tengo aquí a un hijo enfermo, tengo, sea lo que sea, no importa que ande mal. Tengo algo que anda mal, tú lo sabes, y ahora mismo estoy aceptando esta palabra, tu palabra, justo como vine por fe para ser salvo. Yo creo en mi corazón, yo realmente creo, Dios, que ahora mismo tu palabra está anclada en mi corazón y yo voy a mejorarme. No lo sé, hace rato no pensé en eso, mas yo lo creo ahora mismo. Yo voy a estar bien ahora mismo. Voy a levantar mi mano y hacerte saber que yo lo creo con todo mi corazón. Voy a estar bien. ¿Levantaría su mano usted que está enfermo? Oh, vaya, miren cuántas manos. Amado Padre Celestial, tú ves todas estas manos. Son solo recién convertidos. Ahora, si ellos son recién convertidos, Señor, y han levantado sus manos para salvación, los traemos aquí a la pila para bautizarlos. Ese es el siguiente paso. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, Señor, eso es lo que haremos. Ahora, todos estos que levantaron sus manos y lo dijeron, ellos creen que tú has sembrado en su corazón. Ellos han visto que tú los has preparado para su sanidad. Ellos han visto que tú los has preparado ya para su sanidad y están listos para recibirla y la aceptan en su corazón. Mi Padre, hay una cosa que nos queda por hacer. Eso es traerlos para hacer la oración de fe por ellos. Poner las manos sobre ellos. Tú dijiste, ellos sanarán. Nada los puede alejar a ellos de eso. Y Padre, creemos eso por la gracia de Dios, que tú nos enviarás ahora una reunión de sanidad que será gloriosa. Ellos ya la han aceptado. Estaremos agradecidos, te daremos alabanza y te daremos toda la gloria a ti. Les contaremos a otros, iremos a nuestras casas testificando. Algunos están muriendo de cáncer, algunos que no pueden ver de cerca, otros no pueden caminar. Oh, ellos están en toda clase de situación, Señor, pero tú estás aquí para enderezar toda senda encorvada. Tú estás aquí para tomar todo el desastre y poner gloria allí. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Y para continuar este grandioso compañerismo, vamos a concluir con los siguientes párrafos de este mensaje. Dios ha provisto un camino. Hermana Rosalia, por favor, los párrafos 46 al 48. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios ha provisto un camino. Párrafo 46.
Señor, ellos se están vaciando a sí mismos y yo mismo me estoy vaciando. Llénanos, Señor, con el Espíritu Santo. Llénanos con tus bendiciones. Que este sea un nuevo día. Que tú entres en el horno ardiente justo en este momento. Ventiles todas las olas lejos de tus hijos y líbralos con toda seguridad. Concédelo, Señor, por medio de la preparación de Jesucristo en el Calvario, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. El gran médico está cerca, el comprensivo Jesús. Él habla a sus corazones para animarlos. Oh, escucha la voz de Jesús, amigos. Mientras están tocando y esta música va a terminar, fíjese, este es un gran momento de mi vida. Este es un gran tiempo para mí. Me siento con confianza y seguridad en mi corazón que Dios va a sanar a su pueblo esta mañana. Mientras estoy parado aquí mismo en esta plataforma, yo solo lo creo. Eso solo me hace sentir verdaderamente. Les digo, creo que ya está hecho. Lo único que voy a hacer es poner las manos sobre ellos porque Él así lo dijo. Solo como el bautismo en agua o algo más. Párrafo 47. Fíjese, esto es lo que me da confianza aquí. Vengo con este tipo de confianza hacia usted. Vea, yo sé que Él me envió para hacer esto, con mi Biblia sobre mi corazón, y si nunca viviera para salir por aquella puerta, yo sé que Él me envió para orar por su pueblo. Eso lo sé. Yo no puedo sanar a la gente. Bueno, Él ya ha hecho eso. Eso está provisto, mas Él me envió para orar por su pueblo y para animarlos a creer eso. Ahora permítame mostrarle si es correcto o no. Primero tomemos la manera de Dios en esto. Miremos por todo el mundo. ¿Cuántas decenas de miles de lisiados, ciegos, cojos, paralíticos, agobiados con cáncer y todos los que han sido sanados? Ahora, eso es lo primero. Después que su palabra dice que Él lo llevaría a cabo, luego Él viene y lo prueba. Lo siguiente es, hay personas aquí sentadas que han sido sanadas de esto, ¿ven? Eso es lo siguiente. Luego miremos de nuevo. Hace años, justo en este tiempo, quedan algunos pocos en el tabernáculo. Tal vez esta mañana alguno de ellos no viene cuando hay cultos de sanidad porque la multitud aprieta. Pero miren, aquí mismo, justo aquí en Jeffersonville, para ustedes los visitantes, donde aquella luz, la estrella de la mañana apareció primero, aconteció aquí mismo en la plataforma muchas veces, justo aquí. Por supuesto, la gente pensó que era fanatismo, pero el mundo científico la ha fotografiado y dicen, es verdad. Entonces, yo les he dicho la verdad, es correcto, y ahora todo ha terminado. Por último, el párrafo 48. La fotografiaron aquí recientemente en Alemania. Todos ustedes han visto la fotografía de eso. La gran cámara alemana quiso ver si podían fotografiarla. Entonces vinieron y tomaron la foto. Cuando descendió, comenzaron a enrollar esa gran cosa allí y tomaron la fotografía. Y allí se demostró que venía del cielo. Cuando viene la inspiración, demostró quién era el hombre parado allí. Le dijo quién era él y qué había sucedido, cómo él estaba guiando a un montón de comunistas y demás. Y dijo, usted no es un alemán de todos modos, usted es un italiano. Le dijo eso a él. Y aquel alemán allí tomó de esta manera esta foto y disparando y volteando este rollo de esta manera, disparando así. Y aquí salía, mostrando cómo descendía, mostrando cuando estaba en la unción y mostrando cómo se movía y salía del edificio. ¿Es correcto? La prueba es la verdad, vean. ¿Para qué es eso? Es para usted, Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo grandioso. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, Tú que eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Oh Padre, Tú enviaste en este último tiempo estas palabras tan preciosas, un mensaje glorioso, un tiempo precioso, un tiempo tan maravilloso que estamos viviendo, oh Padre, que si no fuera por tu palabra,
tendríamos que estar afuera en las denominaciones o en cualquier secta religiosa, oh Padre, confiado de que estábamos bien. Aún aquí, oh Padre, conociendo la verdad, conociendo tu mensaje concreto y preciso, tan legítimo, porque vemos en la Biblia, vemos en los mensajes que tú enviaste al grande profeta a revelar todos los misterios, Señor. Tú dijiste que en el Antiguo Testamento tú eras el mismo Jehová Rafa, Jehová Jiré, Jehová, oh Padre, de los siete nombres. Pero en el Nuevo Testamento tú eres el Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por siempre. Oh Padre amado, tú nos enviaste este mensaje para prepararnos, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Y recordamos cómo estaba escrito, Señor, en tu lenguaje, en Génesis 22, cuando Abraham, entonces cuando Isaac habló a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Y Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice la Biblia que se iban juntos. Oh Padre, ¿cómo tu promesa se cumplió en Abraham? Porque él estaba a punto de, con su cuchillo, cortarle el cuello, pero vino una voz del cielo que dijo Abraham. Entonces miramos que las mismas cosas que sucedió allá están aquí, oh Señor. Muchas gracias por esa palabra perfecta que tú nos has enviado, Señor. Hoy al culminar este compañerismo te decimos gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, por este gran privilegio, por este grandioso tiempo que tú nos has dado este mensaje y por enviarnos, Señor, en este último tiempo con un arma tan poderosa como la bomba atómica que también los científicos y los grandes países lo tienen, que va, oh Padre amado, que va de mano, como gemelos en lo natural y en lo espiritual. Muchas gracias, Señor, por esta sabiduría y el entendimiento. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos contentos y felices al acercarnos, Señor, nuevamente a tener un tipo de compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre. Muchas gracias, los hermanos y hermanas, te decimos, Señor, y te pedimos que tú nos unjas en cada momento, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que Dios te bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Hermanas, hermanos, Dios le guarde. Dios le bendiga, le bendiga a mis hermanos. Shalom. Shalom, hermanos. Bendiga siempre. Shalom, hermanos. Shalom. Dios le bendiga, hermanos. Shalom. Shalom. Hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Edith. Hermana Erika, Dios me la bendiga. Hermana Rosa. La fe de los padres.
pero el misterio de Dios que tú digas.